tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Jennifer López ha vuelto a dejar al mundo sin palabras con su reciente aparición en el desfile de Versace durante el Fashion Week en Milán. Así que López cumplió el sueño de muchas mujeres, ponerse un vestido casi igual al que usó hace 20 años y lucir igual o mejor. Por eso hoy te presentamos la insólita aparición de Jennifer López en el Fashion Week de Milán. Después de ver desfilar a Irina Shayk, Kendall Jenner, las hermanas Hadid o Kaya Gerber, creíamos que nada podía sorprendernos en el desfile de Versace. Sin embargo, Jennifer López se ha convertido en la protagonista absoluta del último desfile de moda de la marca Versace en Milán. La cantante sorprendió a todos los asistentes, luciendo un espectacular vestido que ya lució hace 20 años en los premios Grammy, para homenajear a Donatella Versace, con la que mantiene una relación de amistad desde hace años. Y es que la historia de Jennifer López con la icónica marca ha tenido varios momentos, siendo el de los Grammys del 2000 el primero y más importante. Durante el desfile, Jennifer López desató gritos, aplausos y mucha locura, cuando deslumbró a todos con un vestido similar al que usó precisamente en esos premios. Jennifer López no solo repitió la inspiración del modelo, con 50 años recién cumplidos no tuvo ningún reparo en salir con menos ropa y mostrando más piel. En su momento, J.Lo causó un gran impacto por lo profundo de su escote, y fue tal el revuelo que ocasionó de alguna manera el nacimiento de Google Imágenes. Ella dijo: "El mundo se detuvo y todo el mundo quería ver ese vestido". Pero la gran diferencia entre la primera y segunda Jennifer no son solo los 20 años de diferencia, ni tampoco los cambios en el cuerpo de la cantante, que sin duda luce más tonificado, bronceado y fuerte. En esa aparición en el 2000, J.Lo era poco más que la novia del rapero Puff Daddy, usando un vistoso atuendo. En cambio, la ahora actriz y cantante tiene una fuerza y presencia inigualable. Pero no es la primera vez que Jennifer López vuelve a rescatar el Jungle Dress. Este vestido ha sido versionado en otras ocasiones, pero sin duda alguna, Jennifer López luce mejor este vestido ahora con 50 años. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.